la salud y el bienestar físico determinan la calidad de vida. Esta es la premisa a partir de la cual hemos invitado a compartir este espacio de pantalla libre a dos especialistas. En este caso yo estoy acompañada por el doctor Armando Vesco. Buenos días. Muy buenos días, el gusto de estar compartiendo este espacio y agradeciendo a la universidad y a su programa de televisión, en este caso Pantalla Libre, de poder estar brindando temas de salud, de prevención, hablando naturalmente y simplemente de la salud para que se puedan acercar a los alimentos de prevención que tanto hacen falta y que, como siempre decimos, no son mágicos, sino son naturales, al alcance de todos. Y bueno, esa va a ser la idea, de que los distintos especialistas que desde la Dirección de Salud, dependiente de la Secretaría de Bienestar de nuestra universidad, vamos a ir brindando temas de prevención, de salud, para que de alguna manera sean los más útiles posibles. Hemos convocado al doctor Armando Vesco, quien es director de la Dirección de Salud de nuestra universidad, como bien señalaba. Lo hemos convocado justamente porque a partir de hoy iniciamos semanalmente un espacio en donde vamos a hablar de cómo mantenerse sanos. Exactamente. Y es importante esto porque no es, como decía, mágico. Requiere un abordaje personal. Esto es un compromiso, una responsabilidad con uno mismo. Exactamente, esa es la palabra, un compromiso y una responsabilidad con uno mismo para incorporar situaciones que son básicas, pero que son totalmente al alcance de cualquier persona. Ya vamos a ir viendo que con los distintos temas hay situaciones que tienen que ver con lo cotidiano, lo que hacemos y dejamos de hacer. Siempre, cuando uno habla de prevención, dice eso. Nuestra salud depende casi exclusivamente de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Por ahí, entonces, está la beta del tema de salud. ¿Cuáles son las acciones ejes que uno podría denominar como preventivas? Bien, si bien el doctor García lo va a explicitar y lo va a explayar con mayor detenimiento, uno siempre habla de lo básico que son la actividad física y la buena alimentación. Y después en las cosas que tiene que incorporar y en las cosas que no debe hacer, por ejemplo, los excesos, como por ejemplo el más importante es el tabaco, el cigarrillo, que genera las adicciones en general, pero el tabaco en particular, que es lo más frecuente, que es lo más estadísticamente grave y que de alguna manera condiciona un sinnúmero de patologías. Por eso digo que lo base está en eso. Y como uno es apasionado con la actividad física, rescatar el tema de la actividad física, pero no porque uno le guste, la practica y lo haga, sino porque nuestro organismo fisiológicamente y antropológicamente está preparado para que la actividad física ayude a todos los órganos. No hay órgano o aparato o sistema de nuestro organismo que no se beneficie con la actividad física. Y a veces pensamos que no es accesible a todas las personas. Siempre decimos que esto es accesible a todas las personas. El tema de la actividad física no es ir a las Olimpiadas, sino que a veces simplemente caminar con una buena prescripción médica para iniciar las actividades y saber que no nos tenemos que pasar en exceso o en defecto, pero de todas maneras está al alcance de cualquier persona. Y esto ya lo señala usted, que no solo es médico, sino también deportista. Sí, pero esto es una cuestión personal, pero de todas maneras a eso lo menciono básicamente porque a veces hay ciertas personas que dicen, bueno, yo no puedo o yo no estoy capacitado para, y esto es perfectamente asequible a cualquier persona con una buena prescripción médica, con un profesor de educación física a veces si es necesario, pero está perfectamente al alcance de cualquier persona y de hecho hay que animarse a realizarlo y a empezar, porque cuando uno empieza y cuando ve los resultados que se ven y a veces rápidamente, ya se va animando a darse cuenta de que depende de ese esfuerzo, depende obviamente de la perseverancia de cada uno,
pero vale la pena porque los resultados son muy importantes. Doctor, a estos dos pilares que usted mencionaba habría que agregarle la salud emocional y mental también. Sí, sí, a veces nos olvidamos de eso, pero es muy importante, más en nuestros días. Y bueno, tiene mucho que ver también eso que vos mencionabas, el seguramente compromiso. Seguramente que vamos a estar explayándonos sí, también lo vamos a hacer, por supuesto, el compromiso y la responsabilidad de asumirla en el sentido de que también requiere esfuerzo la salud mental. Y bueno, con las especialistas que tenemos en Dirección de Salud también lo vamos a abordar. Es un tema importante. Y vuelvo a repetir, a veces lo dejamos de lado, pero es fundamental, más en los tiempos que corren. Doctor Armando Vesco, muchas gracias entonces por incursionar en el estudio de Pantalla Libre y acompañarnos de aquí en más con distintos profesionales provenientes de la Dirección de Salud. Exactamente, agradecidos somos nosotros por el espacio que nos han brindado y celebrar esta nueva incursión de nuestra universidad, orgullosos de pertenecer a la misma y de que vaya creciendo, en este caso, un programa de televisión para toda la comunidad. Así que, bueno, celebrando, felicitándolos y contribuyendo para que esto pueda seguir siendo útil para los demás. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pasamos ahora con Noé, que ya está con el doctor Marcelo García. Gracias, Paula. Y luego de esta introducción que ustedes hicieron, gracias al doctor Armando Vesco también, estamos iniciando este nuevo espacio en Pantalla Libre, que se trata de la salud. Como el doctor lo decía, ¿no? Se trata de tomar conciencia, de comenzar hoy mismo con los cambios de hábitos, si es necesario, con la prevención, fundamentalmente. Nuestro primer tema tiene que ver con factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y para ello estamos con un especialista en el tema, con el doctor Marcelo García, quien es cardiólogo. Buenos días, Marcelo. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias por invitarnos, por permitirnos participar y por permitirnos hablar un tema que tiene una importancia muy grande, que siempre la idea de los médicos es ayudar a que los pacientes no se enfermen. No es la idea simplemente tratar algunas enfermedades, sino ayudarlos a que no se enfermen. Y como hablaban recién con el doctor Vesco, la definición de la Organización Mundial de la Salud para definir salud dijo bienestar biológico, psicológico y social. Entonces no es solo no tener una enfermedad, sino es sentirse bien con uno mismo, sentirse bien con el ambiente que nos rodea, con el grupo de trabajo. Entonces eso es lo que buscamos tratando de explicar algunos temas puntuales. En este caso, todos aquellos factores que van a ayudarnos a tener mayor posibilidad de tener una enfermedad cardiovascular. Cómo descubrirlos, cómo combatirlos y cómo convivir con ellos. Así que un poco la idea era esa. Bueno, ¿cuáles son los factores? A ver, porque entendemos que hay factores que podemos llegar a manejar nosotros, ¿no? Que podemos llegar a tratar, sobre los que podemos trabajar y otros en los que no. Claro. Claro, se dividieron en dos grandes grupos muy fáciles. Sí. Los no modificables, que son aquellos que no podemos cambiar, que son el sexo, si somos masculino o femenino, la edad y la genética. Esos son muy difíciles de cambiar la historia, por eso los tenemos en nuestros genes. Sí. Sí trabajamos sobre lo que son los modificables. En ese caso, el primero de ellos tiene que ver con la diabetes. La diabetes, que es una enfermedad, crónica, que cambia totalmente el paciente cuando está controlado a cuando no está controlado. Por eso trabajamos con el paciente, le explicamos que debe seguir sus controles con su médico especialista y tener sus controles de glucemia, de azúcar en la sangre, lo más normales posible. De esa forma su riesgo baja. Otro factor de riesgo cardiovascular es el colesterol. El colesterol que lo medimos a través de los colesteroles total, el colesterol malo, que es el LDL, y el colesterol bueno, que es el HDL. Lo que hoy se está pidiendo y que nos permiten ver el riesgo es el colesterol bueno. Mientras más bajo esté el colesterol bueno, más riesgo tiene el paciente. Por eso hoy hacemos mucho hincapié en lo que es la actividad física, porque hoy por hoy la única terapéutica para levantar el colesterol bueno es mantener una actividad física de 30 a 40 minutos diarios y por lo menos 5 estímulos semanales. De esa forma, nuestro organismo empieza a formar más colesterol bueno y de esa forma bajar el colesterol malo, ayudándolo, educándolo a comer, a elegir alimentos más saludables. La combinación malo-bueno va a cambiar
al cabo de por lo menos 3 a 6 meses va a empezar a cambiar y el paciente bajar su riesgo. Otro factor de riesgo es la hipertensión arterial, que la hipertensión arterial, todas las guías que hay nuevas, cada vez los valores que son considerados normales son cada vez más bajos. Antes hablábamos, decíamos, bueno, depende de la edad del paciente. Si el señor o la señora es grande, 150 de presión sería normal. Hoy se ha visto que no importa la edad del paciente, si es niño, si es adulto joven de tercera edad o una persona anciana, los valores tensionales deben ser menos de 130-80. De esa forma, lo que hacemos es bajar el riesgo cardiovascular. Otro factor de riesgo tiene que ver con la circunferencia abdominal, la pancita o la panza. En ese caso, lo usamos para medir nosotros lo que se llaman índices perímetro cintura o cadera, lo usamos para sacar un valor y eso sumado a todos los valores que decíamos antes, nos va a dar lo que se llama un score de riesgo. ¿Qué riesgo tiene ese paciente? Solo por vivir tenemos un riesgo. Lo que tenemos que lograr siempre es que siempre tengamos el mismo riesgo que tiene una persona de esa edad, no tener más. Y si esa persona o ese paciente tiene más riesgo, debemos buscar cuál es su factor de riesgo y trabajarlo para que se equilibre con el tiempo en el riesgo que tiene una persona normal. Lógicamente, y lo dejé para casi el último, el fumar. El fumar realmente es un factor de riesgo muy importante. ¿Por qué? Porque potencia todos los otros. No es lo mismo tener diabetes e hipertensión solo que tener diabetes, hipertensión y fumar. Es muchísimo más el riesgo. Es un factor de riesgo con un efecto sinérgico que realmente potencia a todos los otros. Y es 100% prevenible. Prevenible si hablamos con chicos jóvenes para que no se inicien en el hábito. Prevenible si hablamos con personas adultas enseñándoles que siempre hay formas para dejar de fumar. Y que es increíble, por más que hayan fumado 2 años, 5, 10, no importa, siempre van a lograr un beneficio en dejar de fumar. Ese realmente es un factor de riesgo que debemos trabajar mucho con él, porque es un factor que hoy, gracias a Dios, ha bajado la cantidad de personas que fuman, pero sigue estando. Entonces, es enseñarles a todos los pacientes la influencia de ese factor sobre todos los otros. Otro factor de riesgo es el sedentarismo. Por lo que decíamos antes, una persona sedentaria no tiene el perfil lipídico, que serían las grasas en la sangre, generalmente no es el óptimo. Entonces esa persona, las grasas que consume, se van a transformar en LDL y al no tener un colesterol bueno, yo lo voy a definir en algo muy simple para que la gente que nos escucha entiende cuál es el colesterol malo y cuál es el bueno. El malo es aquella partícula que lleva la grasa de la alimentación y de los órganos del hígado a la sangre. Y el bueno, hace el camino inverso. La saca de la sangre y la lleva al hígado para desintoxicarnos. Por eso, uno es bueno y uno es malo. El bueno lo que hace es sacarla de la zona donde nosotros nos puede ocasionar con el tiempo un problema. Es decir, la famosa ateroesclerosis, que es depósito de grasas en las arterias. Por eso un colesterol es bueno y un colesterol es malo. Lo he explicado así muy simple para que la gente nos pueda entender. El colesterol malo lo da la alimentación y el colesterol bueno lo da la actividad física y la genética. Por eso, un poco hablando de esos factores modificables, nos permiten, una vez que tenemos un paciente en la anamnesis, charlando con él, preguntando, ver por dónde debe ir nuestra terapéutica. En qué ayudarlo, dónde necesita ayuda, cuál es su problema, para poder describirle cuál es su riesgo y cómo ayudarlo a bajarlo. Doctor, 2 preguntas cortitas. ¿Cada cuánto es recomendable hacerse un control, un chequeo para poder prevenir? Lo que debemos hablar es la edad del paciente. Los 40 años son un momento muy importante. ¿Por qué? Porque es como que nos obliga a tener controles un poco más periódicos. Si un paciente realiza una actividad física, que sería lo ideal, sea cual fuera, recreativa, competitiva, cualquier tipo de actividad física, debería tener un control con una ergometría, que es una prueba de esfuerzo, al menos anualmente. Después de los 40 años debería ser todos los años. El chequeo de laboratorio, si el paciente no tiene ningún antecedente médico de problemas, con una vez por año alcanza. Ahora, si el paciente tiene los azúcares
en el límite, su colesterol malo un poquito elevado, su colesterol bueno un poquito bajo, ese es un paciente que semestralmente debería hacerse un chequeo de laboratorio. Bien. Y por último, entonces, para darle un cierre a esto, la recomendación es hacer actividad física a aquellos que fuman, que hoy comiencen a dejar de fumar. Sí, hoy sí, es el día, sí, ¿verdad? No hay que dejarlo para mañana. Hoy es el día y para eso están la idea de explicar que el paciente que nos esté escuchando o el compañero de trabajo que nos esté escuchando, que sepa decir, a ver, hoy se puede, hoy por lo menos puedo intentar bajarlo y luego ponerme yo una fecha y decir ya no fumo más, me libero, empiezo a vivir libre, libre de algo que realmente lo ata y lo condena a tener realmente muchos problemas, no solo cardiológicos. Y condenamos al resto. Exactamente, también. Exactamente. Y por último, entiendo el hábito de la alimentación. El hábito de la alimentación es fundamental. Hoy, gracias a Dios, se ha incorporado eso. Hoy la gente elige más los alimentos y es muy importante el tema del control del peso. Mantener siempre nuestro peso. A medida que vamos creciendo en edad, nuestro metabolismo puede ir cambiando, sobre todo en las mujeres. Y el tema es acompañar ese crecimiento, siempre teniendo un peso normal y eligiendo los alimentos saludables. Gracias, doctor. No, un gusto, como siempre. Muchas gracias. Nosotros...